Hola gente, después de tanto volvemos a las reacciones. En este caso traemos Libros de Quejas, Ciudad de Chajarí, Entre Ríos, capítulo 2. Si no han visto el primer capítulo, lo voy a dejar por acá para que vayan a mirar, gente. La verdad que nos reímos mucho. Bueno, yo me reí demasiado, me divertí mucho haciendo ese video. Así que ahora le traigo el capítulo número 2, que trata de queremos un picódromo, así nos hacemos cajetas tranquilos. Es el único tipo de video, la única sección donde puedo monetizar. Yeah. No, eso es lo menos. No, bueno, hace aproximadamente una semana y media, ahí en la ciudad de Chajarí, acá vecina de Mocoretá, resulta que hubo un accidente trágico donde unos chicos hicieron picadas, corridas de motos, digamos. Y bueno, resulta que un chico chocó contra una palmera y falleció. Bueno, todo ese quilombo se armó, muchos comentarios por acá, muchos por allá. Y bueno, Amalio Contarstese puso: queremos un picódromo, así nos hacemos cajetas tranquilos. El tipo estaba seguro que quería morir o morir, ¿viste? Bueno, ahora vamos a ver los comentarios. Yo dejé mi me gusta acá porque quería después ver. Y también dejé un comentario porque si no, publican mucho y me pierdo. Así que nada. Antes, como siempre le digo, síganme en mi Twitter, síganme en mi Instagram, gente, que se lo dejo en la descripción. Mi canal de Twitch también, gente, que hago muchas video reacciones. También estoy muy activo en Twitch, por eso ando un poco desaparecido de YouTube. Pero nada, vamos a arrancar, gente. Vamos a leer los comentarios que dice Graciela Sukuk. Dice, tal cual. Patricio Caprotti pone: no, gurise, qué mal están pensando, con tan linda que es la vida. Quiere correr para matarse. Qué mal piensan, por Dios. Déjalo. Para lo que sirven, le responden. Entonces, ¿esto es dulce de motoquero? Y manda una imagen. Que si no me estaría cargando en este momento. A ver. Producción. Yeah. A ver si me carga la imagen. No, me cargó la imagen entonces. Y bueno. Aldama Cajeta. Quemada. Y entonces esto es dulce de motoquero, pone Lucas Leiva y manda eso, un chiste muy cómico, y le ponen en México. No es muy diferente a nuestro dulce de leche, le ponen uno. Bueno, es de leche de cabra, viví allá 2 años, me parece bien feliz. Bueno, se fueron del tema, están hablando del dulce de leche, ¿dónde pertenecía? Perdón. Bueno, vamos a seguir a ver si esto me deja avanzar. Ahí está. Pone Carlos Abel Obregón, pone. Y bueno, si hacen lo que los... Y bueno, si lo hacen, que los hagan solo, no que atropellen a un inocente. Si no saben andar en moto y quieren picómetro, le pone Pablo Valle. Matías Bidoni puso un gran testamento donde tendremos que leer todo. Este video va a durar como 30 minutos, amigo. A mí me ha costado un huevo editarlo, pero no pasa nada. Pone, no, chicos, hagamos algo. No aportan 5 pesos al Estado. Se hacen de buena OS o un picódromo donde tengan servicio de ambulancia fija con una ART, que no sé qué, como si fuera un trabajo. ¿Por qué no se hacen cajetas solos? Sino que les jode la vida a sus padres luego de un traumatismo de cráneo con secuelas, limpiándole el toto toda su vida. Sino además luego le pide una pensión por discapacidad, o sea, todos nosotros los vamos a tener que mantener. Y el 90% seguro no tiene OS, que creo sería de seguro, ni aporte, por lo cual la internación te la pagamos todo. Los clavos de las piernas, los días en terapia, los antibióticos, todo. Sos un mantenido que nos sales carísimo. Todo por creerte un corredor en un vehículo motorizado fabricado no para correr, solo para dar una vueltita. Así que no pida picódromo. Trabaja y hace sentir orgulloso a tus padres, que seguro miran al piso cuando te escuchan. Hacen puff, puff con la motito. Nah. ¿Qué mensaje puso Matías Bidoni? Un aplauso loco para Matías Bidoni. Y tuvo 12 respuestas, obviamente. ¿Qué razón tenés? Puso Gustavo Aquino. A ver su respuesta. Bueno, Inés Medina pone: Dios mío, cada día están más quemadas. Bueno, perdón, estaba leyendo. Excelente, tiene toda la razón. Estaría bueno que si son menores de edad, los padres firmen un acuerdo judicial que se niegan a recibir cualquier tipo de ayuda económica del Estado si el nene queda como un vegetal y ellos se encargan de todos los gastos, y lo mismo si son mayores de edad. Jaja, seguro que estos negros le decís que tienen que aportar, son capaces de no correr más.
¿Y de dónde van a sacar plata si no trabajan? Cuando encuentran trabajo lo devuelven. Opa, se picó. En el reglamento debe estar el artículo donde diga que en caso de accidente el motonista quedará inconsciente más de 30 segundos. Se le da sepultura religiosa dentro de los próximos 5 minutos. Con eso termina ese problema. Excelente. Bueno, ahí lo felicitan. No se puede firmar un papel así. Además, siempre habrá secuelas que no cubrirá y terminará en un gasto contribuyente. Excelente, viole. Y ahí pone, Inés Medina pone, Dios mío, cada día están más quemadas esas neuronas. No encuentran algo más creativo que hacer con su vida sin cargarle lisa y llanamente la vida a los demás. No escarmientan. No sé lo que quiso decir, pero un aplauso también para Inés Medina. Así es está la juventud de hoy. Nosotros pensábamos ir a bailar, divertirnos sanamente. Ellos en matarse. Se picó. Pensar en trabajar, estudiar, no, no. Solo drogarse y boludear y boludear. Se picó, amigo, se picó. Aparte, mirá si tendrían grandes motos. ¿A cuánto quieren correr con esas katanas? Ojo, ojo, ojo. Se picó con las motos, no. No te metan, no te matan por el impacto, sino de gangrena. Andan en esos tarecos con chasis de bicicleta playera. Ahí comentó Marcelo todo lo que necesitan de estos mamarrachos que creen que es hacer y listo, no tienen absolutamente nada y quieren hacer eso. Sergio González pone, no tienen un mango para ponerle las luces a las motos, en su mayoría andan sin casco, seguro de tres o con una birra en la mano, menos van a tener para pagar por correr. Si tanto les gusta romper las pelotas con los escape libre y a mil en las motitos, inscríbanse en un campeonato argentino a ver si se le da la nafta como quien dice. Y métanle, compre un terreno y háganlo, le pone Matías Mela. Lo que le sobra cilindrada, le falta de neurona. Freddy y Brepe con todo. Ni uno ni otro porque andan gediendo en una 110. Buenas, mi opinión. Buenas. Mi opinión, ya que lo vivimos en la ciudad, sería más fierrera de Entre Ríos. Sin duda, tener uno de tierra sería lo ideal. Como comienzo, les aseguro que si logran eso, no lo van a ver más en la calle. Se reduce mucho riesgo y el que esté en actividad no usa la moto para no romper solo, va solo, no romper solo, va solo, espera los findes para ir, se pasan horas los talleres armando y mantenerlo y hacerlo muy económico y sencillo con medidas de seguridad, protocolo, escape libre. O sea, el chabón este está a favor de que hagan un, no me acuerdo cómo se decía, bueno, un lugar para que corran las motos. Y ahí le pone, ¿cómo puedes pensar así con tanta necesidad que hay en la ciudad? ¿Por qué no proponer mejor construir un comedor para ayudar a los más necesitados en vez de idear esta estupidez como esa? Mi aplauso para Miguel Linares, loco. Mi aplauso y mis respetos. Perón TNG Tuning. Solo fue una opinión, no una no es una estupidez. No es estupidez, mejor dicho. Quizá no es lo que a todo. No es lo que todo. Ah, amigo, no sé ni leer. Quizá no es lo que te gusta, solo eso. Es un deporte más, ellos lo esperaron mal en la foto al poner eso. Nosotros en su época, entre todos, acá a pala y con nuestros autos propios, yo respeto tu opinión y simplemente di la mía. Bueno, tal cual, se pasan por la 25 mayo, andan tan fuerte que no le interesa nada ni nadie. Anoche unos estúpidos se llevaron por delante una montañita de tierra antes de llegar al puente, cortaron la cinta solo a la M. El baldecito con fuego para que hacen eso y casi se matan. Metele, comprarle un terreno, metele, pone Miguel Linares que comentó hoy, creo. Dardo Sebastián Lazo pone, la solución sería que Tránsito les saque las motos por no cumplir con los requisitos de circulación, ya que ni luces tienen y no gastar plata en algo que no es una necesidad. Colega abogada nombrada Galimberti es una incapaz que jamás organizó ningún operativo serio. Encima persigue al personal de tránsito que hace saber su ineptitud. Marcelo está con todo, amigo. Bueno, otra vez comentando Perón TNG, Miguel Leonardo también. Amigo, acá puso C. Reina, se picó. A ver, puso un gran testamento. Hay una mamá que quedó destrozada por la pérdida de su hijo y estos inconscientes siguen pidiendo un picódromo para, según ellos, hacerse mierda tranquilo. Pero, ¿y sus padres inconscientes no piensan en ellos? Qué poco respeto a la vida. La verdad que tiene mucha razón, ser reina, sabe ser una reina con palabras. Es increíble la inconsciencia que tienen estos pibes. ¿Un picódromo? ¿Para qué? Y para andar en avión, señora.
Señor, digo. Ale Valdesores, muchachos, no vayan a pedir el trabajo o una ayuda para formar una cooperativa emprendedora. Bué, con los gobernantes que apoyan el boludeo por ganar votos son capaces. Se picó, amigos, se picó todo. ¿Y nos quedan muchos comentarios por leer? Nos quedan muchos comentarios por leer. Acá está mi comentario, miren. Yo no sabía qué poner, entonces puse, qué loco. A ver. Encima siguen comentando, hace una hora. A ver, bueno, vamos a seguir. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Antes de esto. Ajá. Dice, increíble la inconsciencia que tienen estos pibes. ¿Un picódromo? ¿Para qué? Bueno, si salimos. Lo más positivo sería que junten, hagan una sociedad y tengan su propio lugar para hacer su espectáculo. No hay que esperar que lo haga el gobierno. Claro, eso no es fácil. Además de dinero, hay que poner muchas cosas más. Vayan a trabajar, man, es fantástico un picódromo para ir a correr en una 110. De pedo andan en 110 y las motos quieren picódromo. De pedo andan 110 las motos y quieren picódromo. Preguntarle cuántos kilómetros levantan las catangas esas, ni siquiera vale la pena pensar en un picódromo. Rápido y furioso, 80 kilómetros, 50 millas por hora. Lo compensan con efectos sonoros. Lo peor de todo es que se creen vivos y andan en unas latas y ponen un GIF muy chistoso. Diego Candal le pone, para habilitar un picódromo tienen que pagar por la seguridad y solo funcionan los seguros si tienen todos los papeles en regla. En pocas palabras, no pueden ir ninguno de los pelotudos con sus porongas a correr. Muy caliente. Seguro, más ambulancias, más técnicos, más elementos de protección reglamentaria, más gastos de organización, más electricidad, más. Si no, pregunten a los organizadores de karts y motos que están haciendo cosas correctas y todos lo deben tener para participar en normas dentro del circuito. Y por cierto, la misma matraca que usan para correr no puede circular en calles. Otra vez, Marcelo Brignardello. Solo la inscripción por jornada en el circuito de moto y karts está alrededor de 2.300 pesos. Pero estos calandracas quieren picódromo. Si no compran ni un foquito de matraca, lamentablemente se les ha enseñado a creerse con derechos cuando son incapaces de cumplir con las mínimas obligaciones. Está con todo, Marcelo. Estás nazi. Compactadora y a otra cosa. No entendí. Calmen y cada cual. Preocúpense por sus hijos. No tan así. Es la comunidad quien paga por la fatalidad de esa irresponsabilidad. Nos estamos preocupando. Quédate tranquila. Lo que andamos en regla y también nos preocupa que nos arruinen la vida o lo que se obtiene con sacrificio por quienes no le importa nada. Acompaño la moción, puso Javier Silvestre. Acompaño la moción. ¿Cuál moción, Javier? Le pone Miguel. Que se hagan pijódromo. Que se haga el pijódromo. Gastan plata en cualquier cosa, no van a hacer un sector de cuarto de millas. Bueno, están todos recalientes. Puso Javier Silvestre. Los prefiero en una moto haciendo ruido antes que en la droga y el alcohol. Y le pone Horacio Sangali, con mayúscula, resacado, le pone. En cualquiera de las dos opciones son osamenta en el corto plazo. Por mí, dijo Poleto y le estaban comiendo a la mujer. No. Este por ahora es el mejor comentario lejos. Horacio Sangalli, te ganaste mi like. No, no, no. No, no. Miguel Linares, amigo, comentó toda la publicación. Y bueno, donar el terreno, después el seguro. Bueno, donarles el terreno, después el seguro. Ambulancia, técnicos, elemento de protección, gasto de organización, etcétera. O que corran así nomás. No voy a cambiar de idea solo por usted, solo porque usted me patatea. La mayoría de las veces estaremos de acuerdo, en esta ocasión no. Pensá un poquito, Javier, madurá. ¿Con qué cara salís a la calle después? No tenés ni un poquito de vergüenza. Se picó, amigo, se picó totalmente, se picó. A ver, ¿qué más? Bueno, ahí la responde, amigo, Horacio Sangalli vuelve a comentar en mayúsculas. ¿Quieren correr? Hagan las cosas bien. Preparen una moto y háganse profesionales. Si no, son candidatos al 8 manijas irremediablemente. Muy caliente. Y ser responsable cuando alguien tiene un accidente, quedarse, no irse. Mañana puede ser uno de ustedes que no esté en esta situación. Que esté en esta situación. Sería genial. Sería genial. ¿Será que leí mal? Sería genial. Bueno, pero él no puso el acento. Pero a ver qué puso Norma Troncoso. Guarda, se picó.
Puso, pero sí, háganle y que firmen que si se estropean o mueren, se hacen cargo sus familiares. Oh, mierda, mierda, que toqué, que toqué. Que estropean, háganse cargo sus familiares. Nada de ocupar ambulancia, hospital, policía. Háganse cargo. Háganse cargo, loco. Ya, se resacó, Norma Troncoso. Qué loco mi comentario ahí, con un solo me gusta. Pero fue honesto. A ver, ¿nos queda poco? Sí, nos queda poco. Dice, que lo haga la actividad privada. No hay que gastar plata de todos los contribuyentes para que algunos loquitos se den el gusto en hacerse mierda. Después quedan como figuritas en el piso y hay que sacarlo con las espátulas. No, me la conté. Primero tienen que trabajar mucho para comprar una moto como la gente. Después aprender mucho. Eso cuesta. No es fácil. Hay que golpearse para caer. Hay que golpearse para caer. ¿O no hay que caer para golpearse? Bueno, es de ser entender. Y no hacerse nada. Hay que tener respaldo, o sea, experiencia. No cualquiera es corredor de moto. Cae y solo se rompe tobillo. Un tobillo, no solo hay que saber correr. O sea, Sonia, estamos con vos. No entendí nada de lo que dijiste, pero estamos con vos. Fácil, que si compren una moto como Dios manda, no es todo. No esto, pedazo de plástico. Pónganse un casco, ropa adecuada y salgan a la autovía a hacer picada. Alberto Zambón se sacó. Pero Alberto Zambón, ¿qué tiene que ver la ropa adecuada con que salgan a la autovía? ¿Y qué tiene que ver que se compre una moto como Dios manda? Si Dios ni conocía la moto. Pero bueno. La autovía es un espacio público que tiene sus normas. Algo que en las picadas no se respetan. Concuerdo con lo que dice Marcelo, que no deja de comentar. Alberto, sí, tenés razón, pero no se justifica semejante gasto para esos pedazos de moto. Tengo conocido que le gusta las picadas de moto y auto y se van al autódromo en Concordia. Eduardo Moreira pone, yo estaba por poner que apoyaba la idea pensando que era un lugar para correr picadas y tomar cerveza. Pero había sido que era para correr en moto, ya me había ilusionado. Meta, yo me encargo de cavar tumbas que no quede ni uno. Cielo Osiris Solís. ¿Qué le pasa? ¿Es un hombre o una mujer? No sé, pero ¿qué le pasa en la cabeza? Ella va a estar encargada de cavarle la tumba uno por uno. No tienen los papeles de la moto, pero ellos quieren andar en picódromo. Y sin casco. Y bueno, gente, hasta acá fue libro de quejas de Ciudad de Chajarí, capítulo 2. En este caso, que quieren un picódromo, por eso se picó todo. Por eso, nada, gente, si el video les gustó y la pasaron tan bien como yo la pasé leyendo comentarios y riéndome, dejen un me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita para saber cuando video de nuevo, síganme en mi Instagram, síganme en mi Twitter y principalmente síganme en mi canal de Twitch, que todo eso se lo dejo en la descripción. Y nada, gente, nos vemos en el próximo video de reacción. ¡Chao! Hey, yo. Hey, la vida te golpea para que aprendas a vivirla. Y ella no te va a dar bola si no sabes escupirla. Aprecio lo malo si me muestra lo que es bueno. Nos vemos hasta luego si no me gusta tu parla. Si quieres gastarla te paso la guita. Si quieres callarla te paso la cinta. Yo no creo en santa, me gustan tus verdades. Y creo en las mentiras que son para descubrirla. Quiero sentirme en tu mundo, pero son mundos totalmente diferentes. Ambos con distintos, mato sin lo cotidiano. Yo me siento un anciano pero demente. Logro sentir lo que tú sientes. Hip hop underground, no se aceptan foul. Me presento, yo soy Zapcao. Soy un náufrago y nado por todo tu subconsciente. Como tantas, como tanto, como la tinta entre manto. Si me aguanta yo le canto y si me parte le rezo al santo. Salto, alto y las nubes me pinto. El tempo es como tu templo, como cuando estás con el tinto. Distinto es el rastro de que tiene rostro. Bueno, sea grasa por juntarte con el grosso. Si llegas a casa yo te lleno el vaso. Y si llegas en la plaza te recibo con abrazo. Este nudo, estornudo, estoy crudo y dudas de eso. No muestro ego, me prendo fuego y los versos mudos gritan grueso.